Y para este viernes 19 de agosto, escuche usted, porque se tiene programada ya que se desarrolla en México la audiencia intermedia contra un grupo de agentes policiales que podrían estar involucrados en la masacre de Camargo, Tamaulipas. ¿Recuerda usted lo que sucedió? Aquí se lo contamos. El pasado lunes 8 y por décima ocasión se esperaba el desarrollo de la diligencia. Sin embargo, al momento de iniciarse la verificación de las partes procesales, se constató que no estaba presente uno de los abogados defensores de los imputados ni tampoco se encontraba todas las víctimas indirectas, razón por la que se decidió reprogramar el proceso judicial. Este será el onceavo intento para el desarrollo de la audiencia. En este proceso se acusa a 12 policías del Grupo de Operaciones Especiales GOPES. Ellos son señalados de la muerte de 16 migrantes guatemaltecos en Camargo, Tamaulipas, hecho ocurrido en enero de 2021. El Ministerio Público en Tamaulipas los acusa de los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad, desempeño de funciones judiciales o administrativas y falsedad en informes dados a la autoridad. Asimismo, se busca una reparación digna a las familias de los guatemaltecos que perecieron en dicha tragedia, en la que se localizaron los 16 cuerpos, baleados y carbonizados. Todos estaban en varios vehículos en el poblado de Santa Anita, en el municipio de Camargo.